Adelante. Adelante, Marco, el chiste. Eran tres niños que jugaban béisbol, tres niños de la misma colonia, y los llevan su mamá a jugar béisbol. Total, llegan al parque de béisbol y empiezan los niños a jugar. Y entra un niño, se la pichan y el morrillo le pega, ¡pum! Un hit. Primera base, corre el chavito. Y la mamá de acá afuera le grita, ¡ese es mi hijo! Criado con leche materna de la chachi de su madre. ¡Ay! ¡Eso! Sí que era otro morrillo, va. ¡Órale, sobres! Y que se la pichen y ¡pum! Un doblete. El de primera corre tercera y el otro corre segunda. Y la mamá le grita, ¡ese es mi hijo! ¡Criado con leche materna de la chachi de su madre! Ahí va el tercero que estaba bien maje, ¿va? Llega y que se la ponen y que ¡pum! Un batazo hasta donde topaba el parque. Y el morrillo, en vez de correr para primera, pues corrió para tercera. Y venía el otro corriendo y que choquen. Un despapalle total. Triple play. Dale. Y la mamá grita, ¡ese es mi hijo! ¡Criado con pura leche de magnesia! Y dice la comadre, pero comadre, eso es purga. No vio el zurradón que se aventó mi hijo. 4 de la mañana le dice, mi amor, despierta a su marido. Mi amor, mi amor, mi amor. ¿Qué? Ahí abajo en la casa se oyen ruidos. Se oyen ruidos, alguien anda ahí. Hombre, no, ya duérmete. De veras, baja. No, baja tú si quieres. Baja la mujer. De repente sube como a la media hora, toda la ropa desgarrada, llore y llore. Dice, viejo, levántate. ¿Qué te pasó? Era un ratero y me violó, me violó. Ay, querías que bajara yo, ¿sabes? Pues llegó una muchacha con una amiga. Dijo, ay, comadre, ¿qué crees? Dijo, ¿qué? Dijo, mi marido y yo somos inseparables. Ay, en serio, se aman mucho, se quieren mucho. Dijo, no. Cuando nos peleamos, necesitamos unos 8 vecinos para que nos separen. Llega el muchacho a la lavandería, pum, lava su ropa y tal, la cosa así bien padre. Y luego ve su ropa interior, dice, no, no le gustó algo. Lo deja un recadito, dice, por favor, póngale a la ropa interior más jabón. Y se va. A los 2 días regresa y ahí mismo dejaban otro recado y lo decía, pero usted no sea más cochino, use más papel sanitario. ¡Eso! ¡Bien! Que estaban dos señores, como los vecinos de los de Navarrete. Una noche muy oscura en su cuarto, se oyen ruidos. Se levanta la mujer y dice, ¡amor! 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 ¿Qué pasa? El esposo, ¿qué quieres? Amor, se oyen ruidos afuera, por eso. Y por eso me levantas. Son las 4 de la mañana. Sí, mi amor, pero se escuchan afuera cosas. Como que están merodeando, mi amor, están merodeando la casa. Dijo, ¿qué es merodeando? Que están viendo para adentro a ver qué tenemos. Ve y asómate, mi amor. No, 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 que asómate, mi amor, ándale, ve. Dijo, no, es muy mala idea. ¿Por qué mejor no vas y te asomas tú? ¿Para que crean que la casa está embrujada? Resulta que llega un niño con su mamá y le dice, mamá, ¿qué pasó? Es que en la noche va una fiestecilla, el 15 años, ya sabe, de Laurita, hombre, el 15 años de ahí. No me podrás dejar ir, mamá. Van y toda la raza, es que dicen que bailo bien chido. ¿Qué? ¿Me dejas ir o no? Dice, ojos que no ven, sirven para columpio. Mamá, ese refrán no va, ni tú tampoco. Era una viejita y un viejito que estaban en la noche. Estaban dormidos. Y luego entró un ratero a la casa. En la parte abajo, casa, no arriba. Y viejita y viejito estaban dormidos, arriba en recámara. Y se oye el ruido cocina. Y despierta viejita y dice, viejito, viejito, ¿oyites? Ruido cocina. Es el gato. No tenemos gato. Ah, es cierto. Ándale, para que sean los viejitos. Ándale, viejito, pues, por favor, va. Dice, sí, viejita, sí. Y ahí va. Dice, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Echa el gato? Y dice, ahí contesta, sí. No, ya en serio.
En el baile hay un pollito. No, me cae en el baile. Siento un bombinito. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Pero como quiera, se va para el fondo.